no son los riquitos, ¿no? Y se dan ya. Por un lado, es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Que yo creo que es de los últimos 10 años, los festivales en las provincias. Me parece que hay algo que es una situación que yo, por lo menos yo no viví cuando tenía 17, 18, 19 años, y es que existan directores de cine que convoquen dentro de todo, gente, digamos, un público joven se sienta convocado por esos directores. Eso es un fenómeno que creo que existe desde fines de los 90 en Argentina. Lo que tiene de interesante es que los estudiantes puedan ver obras de personas que no están tan lejos de ser estudiantes, es decir, películas que están muy próximas a lo que podría ser su primera experiencia en cine, y creo que eso genera mucha vitalidad, ¿no? En todo el proceso de aprendizaje. El cine lo hacía una generación que estaba bastante distante de la nuestra y con la que muchas veces no nos sentíamos muy convocados, ¿no? Y creo que los festivales son una oportunidad de eso, que los estudiantes se encuentren con ese cine y que se generen diálogos y discusiones a favor o en contra de esas películas. No quiero ver sangre, mami, ¿eh? Mira, yo cada vez más te digo, esto hace meses que estoy elaborando esta idea de manera más o menos imperfecta. Yo creo que hay un modelo que está en el fútbol y que no sé, yo no sé nada de fútbol, pero veo que hay un modelo que funciona y no funciona en el cine. Si solamente hay estadios como Boca River, juegan solamente los equipos de primera. Si hay potreros, si hay cines de club, si hay estadios, digo, de provincias, de canchas de club, mucha gente se entrena y el juego se vuelve más rico y más interesante. Necesitamos eso. En este momento el cine argentino, digamos, si seguimos con la comparación, es como si solamente hubieran grandes estadios. Salí, Luchi. ¡Luciano! Vamos, Luchi, correte. Imagínate cómo sería Tucumán, Salta, cualquier provincia nuestra, si el tipo que está estudiando cine o la chica está estudiando cine pudiese enfrentar sus propias producciones, compartirla con su público local, corregir su estética y perfeccionar su narrativa en ese contexto sin tener que ir a competir en el Festival de Cannes. El entrenamiento narrativo sería muchísimo más interesante. Las temáticas, las locaciones, los tipos de actores, enriquecería todo el circuito. Pero si solamente existen Hoyt, Cinemark, Village, que pertenecen a la Paramount, a la Warner, ¿qué cine va a florecer? Tuve mucha suerte, pero también yo hice mi primera película en un momento muy afortunado. Las circunstancias en donde se estrenó cuando se estrenó La Ciénaga no son las mismas ahora. No fueron las mismas para La Niña Santa, no son las mismas para esta película. La situación nomás del costo de la entrada de cine en comparación con lo que gana la gente es infinitamente mayor ahora. Ir al cine es un privilegio para poca gente. Digamos, ¿para qué uno hace una película? Vos no haces una película para después leer en el diario que hubo 100.000 espectadores, 200.000, 1.000.000 o 3. Uno hace una película porque quiere compartir con la gente. ¿Y cómo vas a compartir si no sabes lo que opina la gente? Si te enterás nomás lo que dice el crítico, te enterás lo que opina una persona.
Se me acercan más que nada los que les gustó la película. Los que no les gustó, rara vez se te acercan, pues, más bien te quieren matar. Y yo siempre me he sentido más deudora de Horacio Quiroga y de los relatos familiares que exactamente de algo que tenga que ver con el cine. Digamos, que con otros directores que admiro, qué sé yo, me gustan los que a todos nos gustan en general. Desde John Woo a Ingmar Bergman, pasando por Huston y Wilder, y me gustan todos. No te digo, no todas las películas de todos, pero sí algunas películas, seguro, de cada uno de ellos. Pero no siento que eso sea lo que a mí me ha hecho estar en el cine. ¿Qué pasó? No es tan querido decir nada, bombero. Se atapó la alcantarilla. Puede ser una persona o un ternero, porque el canal el año pasado arrastraba un animal y se atacaba. Mamá, cerró la ventana que entra un olor inmundo. Gracias. Pongo el aire. Me gusta mucho la conversación, la construcción. La expresión oral me parece sumamente rica en estructuras narrativas, en organizaciones de sentido. Me parece que es sumamente interesante. De hecho, las únicas veces que yo enseñé algo en torno al cine ha sido a partir de grabaciones de audio y analizar eso. Porque me parece que ahí hay una riqueza en la conversación, en lo que una persona habla, hay una riqueza y una novedad y una originalidad en cuanto a estructuras narrativas que es alucinante. Para tomar como base para el cine está buenísimo. Maté a alguien en la ruta. Me parece que atropellé a alguien.